como actividad física y participando en trotes, actividad deportiva, fútbol, vóley, básquet, distintas disciplinas deportivas, aparte de taekwondo, la piscina temperada que ya está aperturada. Mira, están participando las 35 escuelas profesionales, entre docentes, estudiantes y personal administrativo. Doctor, partiendo de una radio universidad, ¿cuál es la importancia de esta actividad? La actividad física es muy importante, por eso se ha programado el trote en la Universidad Nacional de Altiplán con la participación entre docentes, estudiantes. Les damos la bienvenida al trote institucional de la Universidad Nacional del Altiplano. Aquí pasan, aquí pasan los mejores de la una, de la una. Ja, ja, ja. Somos una masa de la universidad. ¡De la universidad! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Dos, uno! ¡Abran paso! ¡Aquí viene! ¡Lo mejor! ¡De la una! ¡De la una! ¡Pura vida! ¡Calidad! ¡Movimiento! ¡Contable! La Escuela Profesional de Ciencias Contables hace su ingreso con sus respectivos uniformes, bien uniformados. Seguimos con Ciencias Contables. Se ve ingresar a la Escuela Profesional de Administración. Con ustedes, los estudiantes de la Escuela Profesional de Administración. Seguimos con la Escuela Profesional de Administración. Aquí vienen los docentes de la Escuela Profesional de Administración. Educación, me dicen, educación. Ciencias agrarias. Bueno, vemos aquí ingresada la Escuela Profesional de Ciencias Agronómica, Ingeniería Agronómica. Siduna, nos dicen por aquí. La chica casaré, a su mamacita les aconseja. A la chica casaré, a su mamacita les aconseja. Podemos observar aquí a la Escuela Profesional Ingeniería Económica. Seguidamente de la Escuela Profesional Trabajo Social. ¡Uno, dos, tres, cuatro, tres, dos, uno!
Escuela Profesional. Aquí sociología hace su ingreso. Vamos, aquí vienen uniformados. Viene. Disciplina, aquí podemos observar a la Escuela Profesional de Educación Primaria. Bien uniformadas. Primaria Corazón. Primaria Corazón, nos dice. Somos ante libertad. Somos ante libertad. Podemos observar a la Escuela Profesional de Turismo. Aquí podemos observar a la Escuela Profesional de Nutrición Humana, también presente en el trote institucional de la Universidad Nacional del Altiplano. Podemos observar a las docentes bien uniformadas. Aquí la escuela, la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica. Ahí podemos observar a los docentes de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica. Ahí bien uniformados en este trote institucional que organiza la Universidad Nacional del Altiplano. Ingeniería agrícola por aquí. Buenos días. Aquí está la Escuela Profesional de Ciencias Físico Matemáticas. Ahí están los docentes. Ciencias Físico Matemáticas presente en el trote institucional que organiza la Universidad Nacional del Altiplano. Podemos observar a la Facultad de Ciencias Biológicas también por ese lado. También se hace presente la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas. ¡Bravo! ¡Viva Ingeniería Geológica! ¡Que viva! ¡Viva Electrónica! Electrónica, sistemas, nos indican, geológica. Y podemos observar aquí también a la Facultad de Medicina Humana. Ellos bien uniformados con el color que los caracteriza aquí en el trote institucional de la Universidad Nacional del Altiplano. Medicina Humana. Por este lado tenemos a... ¿Quiénes somos? ¡Somos María! ¿Quiénes somos? ¡Somos María! ¿Quiénes somos? ¡Somos María! A la Escuela Profesional de Enfermería. También tenemos aquí a la Escuela Profesional de... ¡Somos María! ¡Quiénes somos! ¡Somos María! ¡Quiénes somos! ¡Somos María!
Sociología presente. Bien, aquí estamos con ya las oficinas que también se hacen presentes en ese trote institucional. La unidad de recursos humanos, presentes también en ese trote institucional que organiza la Universidad Nacional de la Antigua. ¡Con convicción de luchar! ¡Uno! ¡Uno! ¡Una! ¡Vamos a cantar! ¡Oh! ¡Vamos a cantar! ¡Oh! ¡Quiero! De esta manera, pues, se lleva a cabo el trote institucional en la Universidad Nacional del Altiplano. Y terminamos con gestión ambiental. Bien, de esta manera la Universidad Nacional del Altiplano ha cumplido con esta importante actividad del trote institucional, actividad que congrega a nuestros queridos estudiantes, docentes, plan administrativa que se han sumado a esta algarabía el día de hoy. Nosotros ya estamos conduciéndonos hacia el Estadio Monumental de nuestra primera Casa Superior de Estudios para poder efectuar ya la actividad inaugural en lo que respecta a la Olimpiada Docente 2023, actividad en la que va a participar la integridad de docentes, tanto de docentes nombrados, contratados, como también aquellos docentes que se encuentran prestando sus servicios a nuestra primera Casa Superior de Estudios. En breve ya estaremos con más actividad física el día de hoy aquí en nuestra alma mater, la UNA Puno. No, no va a ganar.